¡Ay, querido público! Ahorita vengo enamorado con esto de amores y de humores y vengo a darles consejos a los esposos, la verdad. Porque fíjense que últimamente... ¡Sí es cierto! Últimamente las mujeres nos tratan muy mal. ¿A poco no llega el viernes? Ese viernes que vas a descansar, que los niños no van a la escuela el sábado, y el viernes te bañas así rápidamente, te pones tu loción que así más, la más sepsi, y hasta pasas junto a tu vieja para que huela que te echaste la loción que la epsita. Entonces le echas, y aquella se te queda viendo cuando huele la loción, te dice: ¿qué traes? ¿Qué quieres? No me peles esos ojos de lujuria. ¿Qué traes? Oh, gorda, pues qué, no va a haber modo de que y la mujer: bueno, espérate, ahorita ahí voy. Te metes a tu cuarto, te pones tu pijama bien sexy, rápidamente estaba trichilla. Y entonces llega la mujer, ¿no? ¿Y qué pasó, gordo? ¿Qué pasó? Ya vine. Y cuando le vas a dar el beso apasionado, te dice: espérate. ¿Qué? ¿O qué? ¿De qué? Deja dormir a los niños. ¿Qué? Deja dormir a los... Bueno, duérmelos, órale, rápido. Y ahí se levanta aquella dormida. Tú, unas lagartijas, un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para que no se te baje la energía, ¿no? Ahí viene y se acuesta. Y entonces empieza otra vez los romanos. Y empieza a recorrer otra vez su piel. Ay, qué bonito usted, edredón. No es la celulitis que se le siente. Pero tú allá, ¿no? Ay, está chido el edredón. Y empiezas de veras acá a darle sus besos. Y cuando ya te vas a aventar hasta la ocasión, te dice: espérate. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Te puedo preguntar una cosa? Y tú luego le digo: chin, ya me cachó esta. Dijo, me encontró las tarjetas de cabaret. ¿Qué gacho? Bueno, sí, dime, tú muy seguro, dime que... Ya que ya. ¿Todavía te excito? ¡Sí! ¡Eres mi esposa! ¡Estás bien bonita! No, demuéstramelo. ¿Pero cómo te lo voy a demostrar? Báilame. ¿Qué? Báilame, así como los de Solo para Mujeres. ¿Va? ¿Pero cómo te voy a bailar? ¡Ay, sí, mira, hasta te compré esto! Y sacan unas tangas que venden en los tianguis, señoras. ¡No compren esa tanga de elefantito! ¡Es humillante! ¡Nunca llenas el mendigo elefantito! ¡Nunca responde el elefante! ¡Ese siempre está como buscando cacahuates en el suelo! Por más que le dices: ¡órale! ¡Tantorria! ¡Que ¡pum! ¡Nada! Obviamente te metes al baño, ¿no? Para que no te vea la mejor. Te metes al baño, ahí te estás revisando en el espejo. Ay, y la tanga, está abajo de la panza. Rápidamente, ¿no? Pues ya, te pones una toalla para no verte tan mal. Te la pones hasta acá para que no se vea tan mal y sales. Y entonces la mujer ya está en la orilla de la cama con las piernas abrazadas. Hasta babeando a la vieja. Y dice: te compré una música. Y trae una cara así como de demonio de Tasmania. Bueno, ya, y tú todo, órale, ya, pon la música ya. Y aquella va y pone la música, creo. Y entonces tú, pues tímido. Y la otra cosa: ¡ay, no, pero muévete! Como los de Todo Solo para Mujeres. Ya vente a la cama, espérate, no estés molestando. Y fíjate, después de que ya aquella ya está bien sepsi, pues obviamente viene el desquite, ¿no? Porque el hombre empieza: bueno, a ver, ahora tú. Y las mujeres son retímidas. ¿Yo qué? Pues tú también hazme strip. Y aquella toda tímida: luces, cámara, apuntador, no te oigo, rápido, por favor, échame la luz por este lado. Sacan unos bikinis hasta bordados, ya los tienen las viejas. Y empiezan con música. Y se empiezan a quitar el brasier. ¡Ay, qué frío está el suelo! Y agarran. De veras, como canánadas. Y se ve, es una cosa terrible. Y luego ahora con eso de que ya se operan de repente. Y luego la otra. Y luego la pompa. ¡Ay! ¡Oye, es terrible! De veras, no hagan eso, muchachas, por favor. Si quieren conquistar a su varón, cuéntenle un chiste. ¿Sí? ¿No ves que con los chistes, cuando alguien se ríe, todos los músculos se estiran? ¡Ah, verdad!